Gracias, presidenta. Según la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, en 2015 Canarias se colocó segunda en el ranking nacional de ahogados, con 62 muertos, superando comunidades como, por ejemplo, Valencia, que cuenta casi con 3 millones más de habitantes que nosotros. Cuando estaba prevista esta comparecencia, hace apenas unos días, había ya 30 personas muertas y hoy ya rondamos los 40. Se puede decir que hoy somos la primera comunidad de toda España, ¿no?, en este triste ranking. Hace unas semanas el Gobierno de Canarias premiaba a la ONG proactiva Open Arms, que opera en Lesbos en el rescate de refugiados y que consiguió la medalla de oro. Entonces, lo que sus voluntarios le transmitieron al señor Clavijo y lo que también me han transmitido a mí es que cuando les daba el premio, que ese premio les dejaba un sabor agridulce porque en nuestras costas están muriendo gente constantemente y ellos decían que era por falta de sensibilización con este tema y por falta de interés también con el Gobierno. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la reciente pérdida de la bandera azul en La Oliva, en Fuerteventura, que cuando se iniciaba una inspección pues se alertaba de varias deficiencias, como por ejemplo escasez en el personal de salvamento y socorrismo, carencias en los accesos, exposición de información sobre la calidad del agua, instalación de contenedores de basura, etcétera. O sea, una dejadez total en una playa que ya tenía una bandera azul, con lo cual yo me puedo imaginar cómo son el resto. Evidentemente, en un territorio como el nuestro no puede tener socorristas en cada rincón, pero sí que debe de tenerlos por lo menos en las zonas de mayor afluencia de baño. Y en el resto de los casos se pueden aportar también soluciones viables y económicas y también eficaces. Recordemos además que en los propios datos de esta federación nos decía que el 91% de las personas ahogadas eran en lugares sin socorrista. También nos dicen los expertos en seguridad y emergencias que en Canarias no hay cultura de la seguridad en esta materia y que nunca la ha habido. Quizás sea ya el momento de comenzar a hacer algo al respecto, porque estamos vendiendo un destino selecto, pero sin embargo ofrecemos servicios y protección de segunda. Por un lado tenemos la falta de señalización, que es fundamental, y con eso también se salvarían muchas vidas, y esto realmente no supone grandes inversiones, es una cuestión fundamentalmente de voluntad política. Y por otro lado también está el desastre en la formación paralela que se está ofreciendo por parte del Gobierno de Canarias a la formación profesional existente, como por ejemplo los títulos de cursos de 100 horas para playas y de 30 horas para piscinas. Esto lo que hace es no darle seriedad a la profesión. Además está el decreto 2012/2005 que implantó el Gobierno y que debería derogar, que permite que los socorristas hagan otras actividades mientras tienen que mantener la vigilancia, como por ejemplo servir en una barra, etc.